Tres hombres fueron agredidos a tiros la noche de este martes y madrugada del miércoles en Jutepec. Ambos casos fallecieron. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 23:43 horas de este martes que en las calles Orquídea y Tulipanes de la colonia Ejido de Chapultepec, en el municipio referido, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Al parecer, en el sitio había dos personas sin vida. Al lugar arribaron policías y corroboraron el reporte respecto a los dos hombres muertos por impactos de proyectil de arma de fuego y cuyos cuerpos estaban tirados boca abajo en vía pública, a un costado de una camioneta con placas de circulación NW-34256 del estado de Morelos. En el lugar se localizó un casquillo, al parecer de calibre 9 milímetros. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cadáveres. De igual modo, y en segundo caso, la madrugada de este miércoles, cerca de las 2:38 horas, se recibió una llamada al 066 informando que en la avenida Emiliano Zapata de la colonia Centro, también en el municipio de Jutepec, se había escuchado disparos. Al acudir, los policías se encontraron en el sitio un hombre muerto que presentaba lesiones provocadas por arma de fuego. Con información de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos.